Amigos, continuando conversando con el amigo Alex Chapo García. Alex, no habíamos hablado, no habíamos visto la campaña de la radio y qué sé yo qué, y choquecito de puño con la mascarilla puesta, pero no habíamos podido hablar del resultado de estas elecciones hace ya 90 y tantos días. ¿Cómo analizas tú el resultado de esta elección general en Yauco? ¿Te tomó por sorpresa o ya sabías que iba a ocurrir algo así? Bueno, sinceramente no esperaba que los resultados fueran, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Fueran tan amplia la ventaja de Luigi. Sabíamos, ¿verdad?, que Yauco es ahora mismo se ha convertido en un bastión PNP. Uh-huh. Por 20 años y entonces no se esperaba, yo esperaba que en esa ola popular que se esperaba, porque voy y te repito, lo que se esperaba era que surgiera, que iba a surgir una ola popular y que el electorado popular que estaba aguantado, que estaba encerrado, se volcara y le diera ese respaldo a Yadira y le diera el respaldo al Partido Popular. En todo Puerto Rico. Uh-huh. No, nos tocó de sorpresa primero que perdiera también Charlie Delgado Altieri. Uh-huh. Porque aunque estaba reñido la contienda, pero no se esperaba que Charlie perdiera. Uh-huh. Porque los números que nos daban a nosotros era que Charlie iba a dominar. No iba a ser por un amplio margen, pero Charlie iba a dominar y nos tocó de sorpresa. El Partido Popular a nivel estatal está reorganizándose. Charlie Delgado deja la presidencia, se va como primer vicepresidente. Hay una posibilidad de que haya una elección para seleccionar un nuevo presidente o presidenta. Eso está por verse a nivel estatal. Aquí en Yauco, ante esta realidad de que Ángel Luis Torres se alza con casi 5.000 votos de ventaja, ya por lo bajo hay varios jóvenes yaucanos que están, inclusive, algunos de ellos me han escrito en privado en las redes sociales. Me han dicho, mira, Junior, ya yo estoy visitando gente. Yo quiero ser presidente del partido en Yauco. Esa situación, ¿la ves muy prematuro para estar hablando de un nuevo presidente y una nueva reorganización del partido en Yauco? ¿O crees que es apremiante? Y también te pregunto, ¿te interesaría a ti, si hay que ir a primarias para la presidencia, tú estás interesado en ser presidente del partido? Es bien importante, si se recuperaron a Junta, se recuperó Lares, Arecibo, Ponce, Yauco se puede recuperar, seguro que sí. Ahora, vamos bien a Yauco. Nuestra candidata tiene que autoevaluarse, analizar los numeritos, ver cómo ella, ¿verdad? Si entiende querer, ella tiene todo el derecho. Que ella tiene todo el derecho de querer volver a aspirar. Eso no hay problema con que ella no quiera aspirar. Ella tiene que autoevaluarse, analizarse. Ella también tiene unos proyectos. Ella está ahora mismo, se le ha abierto unas puertas que sé que van a ser de gran beneficio para Puerto Rico. Pues mira, ella tiene que analizarse, porque si va a tener mucho trabajo fuera, que no le vaya, si ella va a aspirar, se le va a hacer un poco complicado, porque Yauco son 22 barrios, son 200 y pico de sectores, y ella sabe muy bien que se le hizo bien fuerte en estas elecciones pasadas poder tocar sector tras sector, barrio tras barrio, y poder reorganizar se le hizo más bien a ella bien difícil. Pero tiene todo el derecho, pero sí, mi exhortación no lo hago como amigo, que autoevalúe su posición, que si ella entiende, ¿verdad?, y tiene el espacio y va a tener la oportunidad de estar más de cerca con nuestra gente y quiere poner el pie derecho y aceptar, pues muy bien, pero es como te digo, tiene que darle el corazón, dar la vida, y es bien fuerte cuando tú vas a estar trabajando fuera de tu pueblo para hacer política activa en el pueblo. A tu entender, ¿cuándo debe ocurrir eso? ¿Cuándo ya Yauco, el Partido Popular, debe encaminarse a una reestructuración, a una reorganización? ¿Entiendes que es muy temprano? ¿Entiendes que debe ser de aquí a un año, a dos años? ¿Cuándo debe ser? Yo digo que ya es tarde. ¿Ya es tarde? Ya es tarde. Ya esto comenzó. Yo creo que ya el momento de analizar, enfilar cañones,
Tú no puedes esperar que lleguen unas primarias o que vengan unas convocatorias para comenzar a reorganizar. Perdona que te interrumpa, pero he hablado con políticos que me han dicho que esto de esperar a las elecciones de ley, a las primarias de ley, tan cerca de las elecciones, afecta a los candidatos. Claro, ¿tú, claro. ¿Tú entiendes que debe ser ahora, claro, a principio de cuatrienio y no para una primaria de ley? Claro, ahí vuelvo y repito, ahora mismo es un momento oportuno, es un momento, okay, que no se debe de mira, desde que culminó el proceso electoral, que fueron ¿verdad? Estaban prácticamente en el escrutinio, uh-huh, desde allí que ya están los números finales. Desde allí, ya el Partido Popular Activo en Yauco tiene que estar moviéndose. Uh-huh. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues es bien importante, como te dije, que a nivel central, yo sé que nuestra presidenta funge como presidenta y que ella va a hacer el trabajo para que llegue, ¿verdad? Y de esa misma forma vamos nosotros a empujar para que la maquinaria central se mueva a Yauco. Tan sencillo que tocar cada uno de los líderes, de los delegados de nuestro pueblo, para poderlos darle el espacio a que ellos se expresen ese sentir que tienen y darle la oportunidad a aquellos jóvenes que, como tú dices, que quieren aspirar, muy bien. Dios permita que haya muchos que quieran aspirar, porque esto es Partido Popular Democrático y tenemos que brindarle la oportunidad. Si son jóvenes, bienvenidos a trabajar por nuestro glorioso Partido Popular. Te pregunto, entre esos jóvenes está Alex Chapo García, ¿tienes aspiraciones? ¿Tendrías aspiraciones? ¿Estarías dispuesto a, si hay que ir a primarias nuevamente por segunda ocasión? ¿Está en tu agenda aspirar nuevamente a presidir el Partido Popular? Yo claramente digo hoy, ¿verdad? Pues mañana. Hoy estamos a 10 de febrero. No visualizo en mí, no está en mí en estos momentos. Ahora, en este momento. Pensar en tomar una decisión. Sí quiero llevar el mensaje y quiero decirle a nuestra gente de Yauco que tenemos que unificar el partido, que tenemos que unirnos como institución, porque está en las manos de nosotros, y darle el espacio a todo el que quiera entrar al ruedo político, no hacer señalar de dedo a los líderes, no, darle el espacio que quieran, si surge esa primaria, que surja, y nada, Chapo va a estar con la persona que el Partido Popular entienda en Yauco para respaldarlo, y eso no va a haber ningún problema en un momento. Pero ¿estás de acuerdo de que si hay más de un aspirante, debe haber una primaria? Seguro. Una elección para entre ellos seleccionar al que sea elegido presidente y candidato a las elecciones en el 2024. Eso es así, yo creo, de esta forma, mira. Este momento no podemos, no es que no se hablen de candidatura, no, es bueno que todo el que quiera llegar a querer aspirar, no le vamos a ponerle el pie para que tenga la oportunidad de trabajar por el partido. No, vamos a hacer lo siguiente. Si surgen 5 candidatos o los que sea, vamos a utilizar esas personas o vamos a integrarlo para que se unan a la reorganización del partido primero. Sea que sí o que no, que aspire a la presidencia, sabes que tienes el respaldo del pueblo. Bueno, estamos para servirle al Partido Popular en todo lo que el partido entienda, y seguiremos ayudando a nuestra presidenta, licenciada Yadira Ramos. Desde cualquier lugar tú vas a servirle al pueblo. Como quiera, y al Partido Popular. Como quiera, yo estaré allí para servirle al Partido Popular, pero más sobre todo a nuestros constituyentes, nuestro querido pueblo del café. Sin colores vamos a trabajar para que Yauco florezca. Dios me lo bendiga. Gracias, Chapo. Gracias, Junior. Amigos, aquí hay calidad. Gracias. El hombre de los buenos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Taller Caraballo, los duros en la mecánica. Sector 4 Calles, Yauco. Especialidad en tren delantero y transmisiones. Taller Caraballo, 222-4120-297-0776. Lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde.
Ya está brindando servicio a Yauco la nueva Reina Bakery en 25 de julio número 54. Desayunos, almuerzos, colmado, pan, refrescos, cervezas. 437-0244-673-7606. Abierto todos los días desde las 5 de la mañana. Definitivamente donde mejor se pasa es en el desvío 1, detrás del Mario Ñato Ramírez en Yauco, y el desvío número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax en Lajas. En ambos, ambiente familiar, cerveza, picadera, música, todo para llevar. El desvío 1 y desvío 2, 856-5215. Panadería, cafetería y repostería Café Bakery. Especialidad en almuerzos, desayunos, dulces, pan caliente, efectos de colmado. Café Bakery, 25 de julio, Yauco. Abierto los 7 días de la semana. 856-8269. Dale cariño a tu carro. En M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección, mecánica liviana. Te venden el marbete. M&M Auto Service, Calle Comercio Final, Yauco, 787-267-3136. El autopark que hacía falta en Yauco es Gemelos Autopark. Piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Autopark, al lado del restaurante de comida china en Cuatro Calles, Yauco, 787-913-0000.